nos toca hacer una carrera con los pies atados, como se puede ver, y quien llegue antes, pues gana. Yo creo que no, vamos a ganar, obviamente. Hay que darlo todo en el campo. En esta prueba tenemos que sujetar entre los dos el globo sin que se nos caiga, sin utilizar las manos. Y ahí nos lo estamos pasando muy bien en esta fiesta del cole. Ni el calor quitó el entusiasmo entre los alumnos del colegio que participaron en las pruebas y actividades organizadas para celebrar el Día de la Familia, una jornada festiva que pone fin al curso escolar. Hoy celebramos nuestro Family School Day con todas las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa. Como muestra de agradecimiento, bueno, pues por estar con nosotros, por formar parte de esta gran familia, y hemos preparado diferentes actividades como una exhibición de gimnasia rítmica, una gincana para los padres, unas palomitas que tenemos también para los niños, castillos hinchables y también diferentes torneos dentro de nuestras pistas de tenis y de pádel. Hemos hecho un partido de skateball, de pelota gigante, y ahora vamos a hacer una gincana. Como estamos al final empezando el verano y hace calor, pues va a estar enfocada al agua. Va a ser juegos con globos de agua. ¿Cómo lo estáis pasando? Genial. Genial. Muy divertido. ¿En qué estáis participando? A ver, contadme. En todo. Hemos jugado como fútbol, pero con Yamano y con una pelota muy grande. Y ahora vamos a hacer una gincana. Y yo voy con pareja de él, con Alejandro. ¿En la gincana? Sí. Me estoy divirtiendo. Estoy saltando en los castillos, también estoy comiendo palomitas y he jugado al partido de la bola grande. Es la fiesta del cole y han venido aquí muchos padres y alumnos y profesores y estamos haciendo diferentes actividades con ellos. Y aquí estamos haciendo face painting y le voy a hacer un rainbow a Carlota. Un arco iris. ¿Y cómo es ese arco iris? ¿Qué colores tiene? Rojo, rosa, azul, verde. Amarillo. Me gustan las mariposas y el azul. Las familias también fueron protagonistas de la jornada festiva. La verdad es que esto se agradece porque nos reunimos todos los padres y los alumnos y los niños disfrutan muchísimo de estas jornadas. Los dos han ido fenomenal, yo estoy muy contenta con el colegio y hoy es un día pues muy feliz porque hemos terminado el colegio, hemos sacado muy buenas notas y bien, en fin, toda la familia junta. La verdad es que han estado muy contentos todo el curso y con buenos resultados, o sea que no se les puede pedir más. No faltó una exhibición de gimnasia rítmica donde las alumnas pudieron mostrar lo aprendido a lo largo del curso escolar. Hoy vamos a hacer un baile de competición que llevamos enseñando todo el año. Y hemos competido en dos competiciones y hoy lo vamos a enseñar a los padres. La mayoría de las que estamos en el conjunto, que somos 5, llevamos desde muy pequeñitas y hemos estado siempre juntas haciendo el conjunto y pues este es el último año en que vamos a hacer un conjunto, las 5 juntas, y estamos muy emocionadas de poder enseñárselo a los padres. Yo es que desde pequeña lo he estado practicando y siempre me he pasado súper bien, entonces pues sigo haciéndolo. Ahora solo queda descansar en verano y coger fuerzas para el mes de septiembre.